andenes y cosas así, ¿de acuerdo? Para hacer una fotografía, si veis, de lo que sería un lineal de un supermercado y que en vez de los precios, lo que te pone es un código BIDI, ¿de acuerdo? De tal manera que tú vas con tu smartphone mientras estás esperando el metro y vas diciendo, pues 5 de leche, 4 de Coca-Cola, 3 de no sé qué, 5 de no sé cuánto, y te lo mandan a casa, ¿vale? Entonces aprovechas ese espacio de... Es brutal, ¿vale? O sea, es brutal porque pensad que... Fijaros, esto es en la entrada de los metros, ¿vale? Fijaros que es... Parece la nevera. Que es tener... Claro, esto lo hacen súper real. Fijaros que meten repetidos los artículos incluso para que dé más la sensación de que es un lineal real, que estén los artículos ahí. Es genial. El otro día lo comentábamos porque lo que te da la posibilidad es de que pusieras una tienda tuya en todas las ciudades. O sea, tú imagínate qué costaría a este supermercado poner una tienda en Plaza Cataluña, de Barcelona en Gran Vía, en Maison Ave, en la Avenida Juan Carlos. O sea, ¿cuánto costaría eso, montar una tienda? ¿Cuánto cuesta alquilar un vinilo de estos en una estación? Tampoco es barato, pero claro, no tiene nada que ver con montar una tienda. Y podrías tener tiendas, de repente, en todos los centros de todas las ciudades. ¿De acuerdo? Es alucinante. O sea, yo creo que todavía se le puede dar muchísima vida. Y de hecho, esto que hace unos meses era Corea y era en plan, esto jamás llegará a España, pues esto es Barcelona. ¿De acuerdo? PicBee es la empresa que le está empezando a comercializar este tipo de soportes. Yo detecto que tiene unos cuantos problemas de seguridad todavía, ¿no? Pero bueno, pero el caso es que es una idea genial. ¿Vas a decir algo? Sí, bueno, te permite pagar, ¿no? Si tu smartphone tiene el chip NFC, puedes hacer el pago. De todas formas, no es una tecnología que esté muy activa en España, muy a nuestro pesar.